Nosotros somos de la Asociación Cultural Sanmartiniana que pertenecemos al Instituto Nacional Sanmartiniano, que la sede es en Buenos Aires. Somos independientes, pero todos agrupados en la República Argentina con el instituto, que es el que... Bueno, la asociación se fundó en 1978, en julio, un grupo de juninenses que se junta para hacer esta asociación, para mantener vivo la idea y los valores sanmartinianos. Y también, no solo los sanmartinianos, sino la cultura local. Por eso nuestro estatuto también tiene como principios de seguir o fomentar lo que sea la cultura local. Por eso siempre estamos haciendo algo con los artistas juninenses, sí, que es también una manera de llegar. Soy platense, pero sí desde el año 78 que empiezo a participar, porque en La Plata, bueno, también hay una asociación cultural sanmartiniana, y me recuerdo que en ese año, por ser año sanmartiniano, hacen una cátedra sanmartiniana en la Caja de Ingenieros, que se hacía todos los sábados, y yo participo de esa. Así que ahí es cuando yo comienzo mi participación. Tal vez a través del tiempo me doy cuenta que empecé en ese tiempo, ¿no? Pero sí, ya empiezo a participar de esto porque, bueno, me gusta la figura sanmartiniana, entonces empiezo como a participar de todo lo que sea sanmartiniano. Como hicimos este año, que, bueno, vinieron los granaderos, que, bueno, vos sabés eso es algo que toda la gente le encanta, y los chicos también. Así que hicimos una muestra, como cumplió 75 años el monumento de San Martín, allí en la Plaza 25 de Mayo. Bueno, hicimos una pequeña muestra del monumento, donde los chicos hicieron los monumentos, y después hicimos la muestra allí en el Museo Histórico.